Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal. El día de hoy he venido a Palmira a visitar las 7 cascadas que están a pocos kilómetros del pueblito de Doha. Vamos a ver con qué nomás nos podemos encontrar, ¿no? Porque aquí se encuentra una variedad sin fin de cosas, amigos, que tú puedes realizar aquí, actividades de todo. Cuadrones, bicicletas, jugar fútbol, boli, comida, pasear, todo, todo, todo lo que tú te imagines lo encuentras aquí. Miren, amigos, ver cómo ha cambiado esto. Si es posible, aquí les dejaré unas imágenes de cómo era antes. Esta era la piscina de barro, amigos, o sea, que tenía unas propiedades curativas increíbles. Y acá tenemos la que era la principal, ¿no? Que todo el mundo venía acá. Estas son termales, por cierto. Son piscinas de agua caliente que bajan directamente desde las entrañas del Guagua Pichincha. Tenemos la que era la principal y, como ya se les mencioné, la que era de barro, pero por la pandemia y lo demás se encuentra totalmente vacía. Bueno, amigos, ya este momento vamos a iniciar con lo que es la caminata hacia las 7 cascadas. Nos comentan que es una hora y media, una hora, dependiendo del paso que tú vayas y vas descubriendo las cascadas, ¿no? Pero vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos, por lo que vamos parando haciendo tomas. Y vamos con la aventura. Ya he llegado a la primera cascada. Desde que les dije que empieza la aventura, que será unos 2 minutos aproximadamente, ya encontramos con la primera cascada. En este momento vamos a continuar con lo que es el camino, que son gradas, y pasa por la parte de arriba de la cascada que tengo a mis espaldas. Seguimos aquí en la aventura y cada vez nos encontramos con más cosas, como esto de aquí. Como pueden ver, está súper bonito, y además nos encontramos lo que son como unas escalinatas súper que o sea, te dan adrenalina, ¿no? Con cierto aspecto, y algo complicadas como que de subir, ¿no? Pero bueno, nada es imposible y se puede igual subir aquí. Igual es la aventura, así súper, súper bonito, amigos. Miren, estas son las gradas. Está súper chévere. Ah, en serio, cada cascada tiene su cosa, cada cascada tiene su atractivo. Como esta, que tienes una soga para poder hacer la escalada y llegar a la cuarta cascada, amigos. Gente, ya he llegado acá a la séptima cascada. Como pueden ver, está súper, súper bonita. Está súper recomendada esta aventura. Además del camino, ven con ropa adecuada para esto, porque si sí sales mojado, no, inclusive ahí mojarte ahí en la parte de la cascada, como sea. Entonces, amigos, recomendado. Gente, pues ya llegó la hora de comer después del trekking de las 7 cascadas. La verdad, estuvo cansado, pero muy muy bonito, recomendado, como ya se los menciono. Es hora de comer,
Tenemos aquí lo que es un caldo de gallina, como pueden ver. Tenemos también una fritada y chicha de jora. Está muy, muy, muy rica, está fermentada. O sea, es lo original de aquí. O sea, si tú vienes de acá y no te comes algo de esto, es porque no viniste. Samurai sword on my back. Gente, pues ya terminamos la aventura en el cuadrón. Estuvo impresionante. El camino inclusive es apto para eso. Es un camino rope totalmente. Y espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.